La verdad estamos muy contentos porque fue súper exitoso. Las personas que vinieron en representación de las direcciones de catastro de cada uno de los municipios que participó en esta capacitación están o quedaron sumamente contentos, entendieron de la importancia del sistema, no solamente en lo que hace a la confección del padrón electoral que los va a llevar a poder construir los circuitos electorales y digamos la confección del padrón en base a la cercanía del domicilio de cada elector, sino lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema después, ¿no? Lo que le va a permitir después al municipio a nivel gestión, a nivel, digamos, ordenamiento y demás. Así que quedaron súper contentos nosotros también en relación a la participación y al, digamos, al mecanismo que nos permitió que todos y cada uno hoy pudieran irse muy contentos a cada uno de los municipios y al mismo tiempo poder seguir trabajando con nosotros en colaboración con la Fundación de la Universidad del Comahue y finalmente poder culminar este proyecto llegado al mes de octubre, que es el momento de la presentación de la segunda etapa ante la Cámara Electoral Nacional. Se va a seguir con la confección de lo que tiene que ver con los padrones electorales, en base a eso la confección de los circuitos electorales que se van a hacer en conjunto con la información que pueda darnos las direcciones de catastro y el trabajo en conjunto con las direcciones de catastro. La definición fundamental es la conformación de los circuitos electorales, luego la elección de los establecimientos educativos que se van a utilizar hacia el interior de esos circuitos electorales y que estén de alguna manera habilitados por la Cámara Electoral Nacional, y una vez que eso ya esté, digamos, solucionado y decidido, finalmente la presentación ante la Cámara Electoral Nacional en el mes de octubre y, llegado el año que viene, la posibilidad de que cada uno de los electores de todos estos municipios que están dentro del proyecto puedan votar en cercanía a su domicilio. No va a haber más capacitaciones hasta el momento en relación a lo que tiene que ver con los tiempos. Nosotros estamos ya próximos a presentar los 6 primeros proyectos, que los hacemos ahora a mediados de agosto. Es más, aprovechamos este encuentro con los técnicos que se acercaron de Buenos Aires, de la Fundación de la Universidad del Comahue, el director que hoy también nos acompañó en la capacitación para dar el cierre, en este caso, a la primera etapa. Mañana tenemos una reunión muy importante con el municipio del Bolsón para también cerrar en lo que tiene que ver con ese municipio que está dentro de la primera etapa. Y ya a mediados de agosto hacemos la presentación en relación a los primeros 6 municipios. Seguiremos trabajando después con los municipios que quedan, que son alrededor de 13, y finalmente en octubre vamos a hacer la presentación formal. Pero, digamos, capacitaciones ya no más, sino lo que tiene que haber ahora es un trabajo arduo y en conjunto con las direcciones de catastro y con las herramientas que se le fueron dando hasta el momento para que de alguna manera nos puedan acompañar en el desarrollo del programa.